Desde hace 3 meses, Jorge Negrete guarda reposo en la Central Médica, una clínica privada de la colonia Roma. A los 41 años, Jorge ha realizado todo lo que soñó. Es el actor y cantante más popular de América Latina. Está casado con la mujer más bella del mundo, María Félix. Es el símbolo de lo mexicano en el extranjero. La celebridad que se tutea con jefes de Estado. El galán por quien suspiran millones de mujeres. El líder sindical que se ha partido el alma por defender a su gremio, descuidando su vida privada y hasta su salud. Jorge Alberto Negrete Moreno nació en la ciudad de Guanajuato el 30 de noviembre de 1911. Sus padres, David Negrete y Emilia Moreno, estaban emparentados con la aristocracia porfiriana. Sin embargo, no gozaban de una buena posición económica. David Negrete, huérfano desde la adolescencia, estudió idiomas, matemáticas y siguió la carrera militar. Al estallar la revolución, David Negrete sirvió a la guarnición de Guanajuato con el grado de teniente. Cuando Victoriano Huerta dio el cuartelazo contra Madero, continuó sirviendo al ejército federal. A la caída de Huerta, la familia Negrete emigró a León, Guanajuato. Durante un corto tiempo, don David perteneció a la División del Norte, alentado por un compañero de armas que se pasó a las filas de Pancho Villa. De vuelta a la vida civil, don David se dedicó a cargos administrativos menores en León. Ahí, el niño Jorge estudió sus primeras letras en la escuela de Santa María, bajo la tutela del padre Nacho, quien lo llamaba mi borreguito por su carácter bronco y su propensión a darse de topes con otros niños. El gusto por la música le venía a Jorge de generaciones atrás. Don David tocaba la vihuela y la guitarra. En su casa tenía grabadas en disco todas las óperas que se podían conseguir. La familia Negrete se trasladó en 1921 a la Ciudad de México. Jorge cursó en el colegio alemán quinto y sexto de primaria, dedicándose al estudio de idiomas que en el futuro le permitirían abarcar el repertorio operístico. En 1924, Jorge ingresó a la preparatoria. Las malas compañías lo alejaron de las aulas y lo llevaron a los bajos mundos de la ciudad, iniciando así una vida de vagancia. Al ser descubierto por un maestro, Jorge asumió su responsabilidad pidiendo a su padre que lo inscribiera en el colegio militar.
En las fiestas del colegio, Jorge destacó interpretando las canciones de moda, y sus compañeros lo solicitaban para llevar serenatas. Por aquel entonces, en una charreada, tomó su primera cerveza. Afectado por unos cuantos tragos, saltó al ruedo a torear una vaquilla y se atrevió a hablarle de tú al director del colegio. Nunca volvió a beber, excepto en situaciones sociales. Encandilado desde pequeño con el uniforme y las armas de su padre, el joven Negrete se había hecho una idea romántica de la guerra. En marzo de 1929, Jorge se incorporó al contingente militar que el gobierno mandó a Coahuila para reprimir la rebelión escobarista. Jorge participó en la batalla de Jiménez, donde hubo más de 6.000 bajas entre ambos bandos. Comprendió que en la guerra de verdad, el fuego de las armas dejaba poco margen al heroísmo. De vuelta a la Ciudad de México, concursó para una plaza de asistente militar en la Embajada de México en Francia, con la idea de estudiar medicina en la Sorbona. Pese a sus altas calificaciones, la plaza fue concedida al sobrino de un funcionario del gobierno. Tal rechazo despertó en Jorge un odio visceral a la corrupción. Por una serie de presiones económicas, Jorge tampoco pudo estudiar medicina en México. Su padre le había inculcado que la educación era el tesoro más valioso de un ser humano. Pero la sociedad tenía otra vara para medir a los hombres. Tanto tienes, tanto vales. En 1931, el dueño de los almacenes Centro Mercantil lo escuchó cantar. Entusiasmado por su voz, le propuso trabajar en un programa radiofónico que patrocinaba en la estación XETR. Jorge se presentó al aire como Alberto Moreno, utilizando su segundo nombre y su apellido materno. Cantaba romanzas, arias de ópera y serenatas ante la indiferencia del público. El radio era algo provisional mientras esperaba la oportunidad de cantar en alguna compañía de ópera, ya fuera mexicana o extranjera. Su maestro de canto, el músico José Pierson, lo alentaba asegurando que su voz podía triunfar en cualquier escenario del mundo. El maestro Pierson era un importante forjador de cantantes. Por su academia pasaron José Mojica, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, Juan Arbizo y Pedro Vargas, entre otros. En 1932 desapareció la XETR y con ello el trabajo de Jorge. Días después consiguió una cita con el presidente de la XEW, Emilio Azcárraga Vida Urreta, quien lo contrató para cantar. Por consejo del entonces locutor Arturo de Córdoba, se presentó al fin como Jorge Negrete. En 1934 tuvo la oportunidad que soñaba. Fue solista en la versión musical de la obra clásica de Juan Ruiz Alarcón, La Verdad Sospechosa, con la que se inauguró nada menos que el Palacio de las Bellas Artes. Jorge recibió buenas críticas. Sus ingresos provenían en gran parte de los 200 pesos mensuales que ganaba en la W. De ahí salía su aportación a la familia y a gastos profesionales, que exigían incluso la compra de buena ropa. Exactamente, aquí los tiene usted. Era muy frecuente que no le sobrara ni para un café. Porque habré perseguido tu mirada querida, que cambió mi destino. A mediados de los años 30, su carrera no tenía forma.
Quería ser cantante de ópera en un país que solo tomaba en cuenta los cantantes extranjeros. Que dejó mi alma herida y mató mi ilusión. Para su familia era una oveja descarriada, y para la gente del espectáculo, una joven promesa que tal vez nunca saldría del montón. Voy sufriendo en silencio mi desesperación. Amado Guzmán, arreglista de la W, le insistía que incluyera en su repertorio algo del abundante catálogo de canciones rancheras que tanto gustaban entonces. Jorge, temeroso de dañar su carrera de cantante de ópera, se negaba sistemáticamente. Entonces decidió triunfar en el extranjero y regresar con un cartel hecho. Para los cantantes de ópera de la época, la meta dorada era Nueva York. Jorge necesitaba un compañero para no luchar solo con el dragón. Convenció al tenor Ramón Armengod y juntos iniciaron la aventura. Durante el viaje, conocieron al vicepresidente de la NBC, John F. Royal, quien les prometió una audición en el Radio City de Nueva York. Negrete y Armengod obtuvieron un contrato para una serie de radioprogramas en español. Royal los bautizó como The Mexican Caballeros. Cuando apenas llevaba 4 meses en Nueva York, Jorge recibió un telegrama de México, en el que se le ofrecía el papel estelar en la película La Madrina del Diablo. El primer crédito en La Madrina del Diablo significó un paso adelante en la carrera de Jorge. Pero no tiene usted nada que temer. Solamente he venido a conocer a mi madrina. Es la segunda vez que me sucede. Su dama joven fue la debutante María Fernanda Ibáñez, hija única de la actriz Sara García. Jorge se enamoró de ella y al parecer fue correspondido, pero Sara García se interpuso enérgicamente. María Fernanda murió en plena juventud, al igual que el personaje que interpretó en la película. De regreso a Nueva York, audicionó en el Metropolitan Opera House. Le ofrecieron el puesto de tenor suplente. Jorge se negó sintiéndose menospreciado. La desilusión se reflejó en su estado de salud. A los pocos días cayó enfermo de hepatitis. Sus escasos ingresos le impidieron atenderse en un hospital y se limitó a guardar reposo en el cuarto de un hotel. Enfermo, en un país extraño, padeció el desamparo laboral de la gente del espectáculo, que combatiría más tarde al frente de la Asociación Nacional de Actores. Regresó a México para filmar La Valentina. A ver quién es el gallo que va a matar esa tercia de hace. Fue un trabajo irrelevante en su carrera, pero trascendental en su vida. Durante el rodaje conoció a Elisa Christie, la bella bailarina quien sería su primera esposa.
En 1938, Jorge filmó en Guadalajara Caminos de Ayer. Durante el rodaje, tuvo un breve roce con una jovencita, María de los Ángeles Félix, quien miraba con curiosidad la filmación y todavía no soñaba con dedicarse al cine. En el melodrama de nostalgia porfiriana Perjura, Negrete alternó con Sar García, quien representa a una madre intrigante que buscaba casar a su hija con un rico heredero. ¿A qué otra cosa podía aspirar Mercedes? ¿No te parece que el capitán es un buen partido para ella? Ella sabrá. Un papel muy similar al que había desempeñado en la vida real cuando separó a María Fernanda de Jorge. Has arreglado las cosas admirablemente. Lo único que importa es que estemos juntos. Aunque tu padre no lo quiera. Aunque mi padre no lo quiera. La única vez que aceptó llevar el segundo crédito fue en Juan Sin Miedo. El primer crédito lo llevó el torero Juan Silvetti. Hasta entonces, solo había filmado melodramas de época o películas de ambiente campirano. Sí, ya se va a contarles mentiras a sus turistas. ¿Y qué les dices? Su primera comedia urbana fue Juntos pero no Revueltos, donde interpreta a un cantante de ópera que pedía trabajo en las estaciones de radio y fracasaba continuamente por su estilo anticuado. Seguramente Jorge se burló de sí mismo en complicidad con el director. El auditorio quiere canciones modernas, no romanzas cursis y antiguas que le aburren. Yo no puedo entender otra clase de música. Ay, mi negra, pues ya vamos a bailar. Que lo negro libre algún día será. Que lo negro libre será. La sexta película que filmó en 1938 fue El cementerio de las águilas. Dedicada a los niños héroes, la cinta revivía con escaso presupuesto y excesiva solemnidad la gesta de 1847. Jorge interpreta a un cadete del colegio militar que sobrevive a la toma de Chapultepec. En 1940, después de una corta estancia en La Habana, Jorge se casó con Elisa Christie en Miami. A partir de Ay Jalisco, no te rajes, Jorge Negrete elevó la figura del charro cantor al rango de institución. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. No solo fue profeta en su tierra, difundió en el extranjero una imagen de lo mexicano que hasta la fecha nadie ha podido borrar. En esta película interpretó a un héroe popular, el ametrallador.
Jorge sedujo al público femenino y logró que el masculino se identificara con él, porque su personaje colmaba las aspiraciones del pueblo, incluida la de hacerse justicia a balazos. Ay Jalisco, no te rajes, reunió por primera vez a Negrete con Gloria Marín. El resultado fue sorprendente. Una de las parejas cinematográficas perfectas, impávida y fría, la Marín fue una actriz con una presencia deslumbrante. En Guatemala, el público rompió las puertas de los cines para entrar a ver la película. En Buenos Aires, duró en cartelera 6 meses batiendo récords de taquilla. ¡Tremendo es Jalisco! ¡Palabra de honor! Con una carrera cinematográfica breve y poco llamativa hasta entonces, Gloria Marín hizo una química inmediata con Jorge. Después afirmaría que solo empezaron a gustarse hasta la filmación de su segunda película juntos, Seda, Sangre y Sol, en 1941. Pensar que esa Gloria de mujercita va a ser mi esposa dentro de una hora. Para un hombre tan romántico y apasionado, la fama sin amor no hubiera significado nada. Al menos durante unos años de su corta vida, tuvo con Gloria Marín la felicidad en sus manos. Embarazada de Diana, su primera hija, Elisa se enteró que Jorge vivía un intenso romance con Gloria Marín. En lugar de aferrarse a Jorge y su creciente fama, Elisa le planteó la alternativa: o ella o Gloria. Aunque Jorge intentó salvar el matrimonio, Elisa tramitó el divorcio. Basada en la novela de Pedro Antonio de Alarcón, El niño de la bola, Historia de un gran amor, dirigida por Julio Bracho, fue una de las películas más importantes de Negrete. Convencido de sus facultades para interpretar papeles dramáticos, Jorge se entusiasmó con el argumento de El Peñón de las Ánimas. ¿Y lo del Peñón de las Ánimas? Prometido. No me daré por enterado. Una historia de amor imposible entre jóvenes de familias antagónicas. Ahora por mucho más. Jorge trató de imponer en el reparto a Gloria Marín. María Ángela. Pero el productor y el director tenían a otra candidata para el estelar, la debutante María Félix. Su encuentro con Jorge fue una colisión entre dos orgullos. Entonces te llevaré a la fuerza. Y si quieres, grita, llama en tu auxilio. Que vengan y me encuentren aquí y que me maten. No la toque. La relación entre ambos fue pésima. Jorge se dedicó a quejarse con el director cada vez que la joven actriz cometía un error. Quedó sellada una enemistad que duró 10 años. A pesar de su carácter altanero, Jorge poseía un lado infantil y bromista. Tenía un marcado gusto por los juguetes de cuerda y los trenes eléctricos. Se reunía con sus amigos en la cafetería de la farmacia Regis. Era su refugio contra la fama. Jorge comprendió que la fama era un arma política y la usó contra la corrupción de los sindicatos del medio del espectáculo. Los trabajadores de la industria cinematográfica
padecían una explotación feroz y sueldos inestables. Jorge encabezó un movimiento de disidencia. En febrero de 1945, las secciones rebeldes anunciaron la formación de un nuevo sindicato, el de los trabajadores de la producción cinematográfica, el cual obtuvo la exclusividad en la producción de largometrajes. La carrera de Jorge se fortalecía. Los productores lo consideraban una mina de oro, interpretara o no papeles de charro cantor. En la película Una carta de amor, Jorge interpreta a un jefe liberal que se infiltra en una fiesta de aristócratas para enamorar a Gloria Marín. Te he conocido por toda una eternidad y te perdí hace siglos. Al fin, esta noche, volví a encontrarte. Y aquella mañana nos encaminamos Nanalupe y yo hacia su templo solitario. Lo más interesante de Una carta de amor son sus pinceladas eróticas, en especial la escena de la iglesia, donde Gloria esconde bajo sus enaguas a Jorge, quien es perseguido por el ejército. Jorge grabó sus primeros discos en Nueva York para la RCA Víctor. A partir de 1943 comienza a grabar en México. Cuando la RCA estrenó su edificio en 1944, dijo que él había puesto la primera piedra con sus canciones. Su profesionalismo venció todas las barreras técnicas de la época y sus grabaciones pueden competir en limpieza de sonido con las de hoy. A principios de 1944, Negrete regresó a Cuba, donde se le recibió como a un héroe nacional. Durante 3 meses, recorrió la isla acompañado del trío Calaveras. Guadalajara en un llano, México en una laguna. En su voz clara y potente, los sones de Jalisco pasaron a ser cubanos, venezolanos, argentinos. Y al mismo tiempo que borraban fronteras, aportaban al resto del mundo una forma nueva de celebrar la vida. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, de corazón colorado. ¿Y ahora, niña? Ahora me va a conocer ese bárbaro. ¿Pero qué va usted a hacer? Mire que los revolucionarios son capaces de degollarnos. Déjame. La primera película de reparto México-Argentino en que Jorge participó fue Cuando quiere un mexicano. Sí, y mañana bien tempranito se largarán de aquí. ¿No me oyó usted? Esta es mi cama. Majadero, lárguese de aquí inmediatamente. La cantante Amanda Ledesma vino desde Argentina para alternar con Jorge. ¿Es usted capaz de ser tan atrevido? La atrevida es usted. No se me acerque usted. Tienes que quererme, demonio de orgullo. ¡Suélteme! Tienes que ser mía a conciencia de que te entregas a un inferior a ti. ¡Suélteme! La comedia se impuso por el argumento, mío, la música ven. Y la interpretación. La aventura del caucho y el oro tiene otro aspecto, el de la aventura misma que es apasionante, el riesgo corrido, el temor superado, y aquello mismo de ir y volver y tirar el dinero con que el hombre desafía el destino. Una fiera medida de hombría. Usted sí, Marcos Vargas. Usted sí que lleva el signo de Canaima en el rostro. Uno de los autores latinoamericanos que más admiraba a Jorge era Rómulo Gallegos. El productor Gregorio Wallerstein compró los derechos de la novela de Gallegos, Canaima.
y ofreció el papel protagónico a Jorge Negrete. ¿No ha oído usted a Rabín? Le he preguntado si viene en busca de Marcos Vargas. Marcos Vargas. Así me nombran. ¿Qué quiere? En esta película, Jorge tuvo una de las mejores actuaciones de su carrera. Canaima narra la vida de un hacendado venezolano que intenta llevar el progreso a la selva. Anda, tómate tu copa, chico. Y vete cuanto antes, que en Tobia la hora es nona. Tiene una cicatriz en la mejilla derecha. Como usted, Marcos Vargas. Signo de Canaima en el rostro. Voy, voy, voy. Pues, ¿quién es ese tipo? ¿Qué quién? Jorge Negrete. ¿Y qué hay con ese Negrete? ¿De dónde es? ¿Es amigo de usted? Porque si es su amigo, no he dicho No nada. Basta ser charro. Fue una comedia escrita especialmente para Jorge. La idea era convertir en una persona común y corriente al ídolo que la gente admiraba. En el mundo, mano. Pues ya ves, mano. ¿Qué te pasa, muchacha? ¡Mire, la más tía, mire! Jorge Negrete ha desaparecido. Jorge Negrete ha desaparecido. En la película, Jorge se interpreta a sí mismo y a un doble suyo, quien se hace pasar por el charro cantor para enamorar a la hija de un rico hacendado. ¡Ah, chispas! ¿Pero este es ese Negrete? ¿Ese? No. Este Negrete. Pero, señorita... ¿Este lo oye? ¡Este Negrete! Desde el primer momento supe quién era usted. Pero, don Jorge, por favor, ¿cómo se atreve a salir así? Ya conoce usted a esa gente. ¡Ah, caray! ¿Y usted? Yo, pues nada, aquí nomás. Sí, ya lo veo. ¿Pero de dónde ha salido usted? No, sí... Nomás he entrado, pero lo que quiero precisamente es salir. Con permiso, ¿eh? Como líder de la Asociación Nacional de Actores, Jorge tuvo una agitada vida social. Recibía actores extranjeros como Bette Davis y Humphrey Bogart. Pero hubo uno al que hubiera preferido nunca ver en México, el cantante argentino Hugo del Carril. Del Carril había venido contratado para encabezar el reparto de El Socio, donde su pareja romántica fue Gloria Marín. La prensa denunció de inmediato un romance entre ellos. Consumido por los celos, Jorge filmaba Camino de Sacramento y El Ahijado de la Muerte. En mayo de 1946, Negrete salió de gira por Sudamérica en compañía del trío Calaveras. Al llegar a Buenos Aires, miles de personas lo escoltaron desde el aeropuerto hasta su hotel. En homenaje al general Juan Domingo Perón, invitado de honor a uno de sus conciertos, Jorge cantó vestido de gaucho, Adiós Pampa Mía. Mientras tanto, le seguían llegando rumores del romance de Gloria con Hugo del Carril. En junio del 46, continuó su gira por Chile, donde la multitud estuvo a punto de aplastarlo. De las garzas de la rosa, soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa y del sol. La gira continuó por Caracas y La Habana, donde Jorge regaló un trajecito de charro al hijo del presidente Fulgencio Batista. Jorge volvió a México y Hugo del Carril a Argentina. Jorge y Gloria se reconciliaron. Los vaivenes de la pareja parecían regidos por un guión de cine. En diciembre de 1946, Gloria viajaba a Buenos Aires para filmar con el galán Roberto Escalda. ¿Me
mientras Jorge se quedaba para recibir a la argentina Libertad Lamarque, en el debut cinematográfico en México de ella y del director Luis Buñuel, con Gran Casino. 27 Colorado. Nadie va más. Deja eso fuera. Ya te vi. Raquela. Libertad Lamarque tenía serias dificultades con Evita Perón, por lo que Gran Casino quedó enlatada en la aduana de Argentina. Es como si el destino lo hubiese preparado todo. Jorge debió mediar ante el presidente Juan Domingo Perón para que se permitiera su exhibición. Huele a querosén, ¿verdad? A Chapopote. Estamos junto a la presa de un pozo. Me lo ha preparado todo. Me quedé con las ganas de sus besos. A medio camino entre el thriller y la comedia de equivocaciones, Gran Casino significó un saludable cambio de género en la filmografía de Jorge. Ven acá, chula. ¿A dónde vas? Ahora sí, muchachos, ya pronto vamos a poder salir de aquí. Lo mejor es no querer salir de aquí. Lo mejor es no querer nada. Usted váyase con su amigo y ojalá lleguen pronto ahí donde van. Jorge y Gloria se reúnen en febrero del 47 en Buenos Aires para integrar una compañía que presentó durante 9 meses la revista musical Luna de Miel para Tres, con un éxito arrollador. Eternamente celoso de Gloria, Jorge se dedicó a leer su correspondencia privada. En el pecado llevó la penitencia, al descubrir un telegrama que notificaba la muerte de su padre, don David Negrete. A partir de ese momento, Jorge fue perdiendo el gusto por la vida. Allá en el rancho grande, allá donde viví, a principios de 1948, Negrete hizo la segunda versión de Allá en el Rancho Grande, con la debutante Lilia del Valle. Te voy a hacer tus calzones, como los usa el ranchero. Te los comienzo de lana. Fernando de Fuentes, director de ambas versiones, se limitó a repetir toma por toma su gran éxito de 1936. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Poco después, Jorge filmó con Gloria una película de tema revolucionario, Si Adelita se fuera con otro. Quiera Dios que si es bonita le dé la viruela loca y su corazón de roca se le vuelva chicharro. Que la boca se le enchueque y le dé mal de sanguito, se le achique el ojo izquierdo y le caiga con eso. ¿Qué? ¿Me tienes miedo? De una vez por todas es bueno que sepas que yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, ni mucho menos a una mujer. En esta ocasión, Jorge interpreta a un dorado villista. Llegará un momento en que la División del Norte sea un ejército enorme e invencible. Y entonces volveré a Parral triunfante. Entraré buscando a mi Adelita. Que te estará esperando, aunque tardes 100 años en volver.
cayó el sensante llanero. En mayo de 1948, emprende otro de los éxitos de su carrera, su gira a España. Y huyó el coyote matadero, espantado. La estación estaba llena de admiradores que habían madrugado para estar cerca del tren en que llegó. La multitud arrasó a la Guardia Civil. ¡Arre adelante, vaca pinta! ¡No te cortes del camino! ¡A mí que traes con... La visita de Jorge a España se convirtió en una gran fiesta de la amistad hispano-mexicana. El director Fernando de Fuentes lo alcanzó para filmar en 4 semanas Jalisco canta en Sevilla, la primera coproducción hispano-mexicana filmada en España. Parece mentira. Estamos en Sevilla. En Sevilla, Nopalito. ¿Te das cuenta? ¿Sabes cuándo? La voy a besar. ¡No, Nacho, no! ¡Quieto! ¡Que disparo! ¡Dispare! Su pareja estelar fue la deslumbrante Carmen Sevilla. Bandolero. A mí los besos me gustan así, dando yo todas las ventajas. Como es muy mala mi suerte, me da lo mismo perder. En 1951, Jorge filmó Los Tres Alegres Compadres, alternando con Pedro Armendáriz y Andrés Soler. Nada tengo ya en la vida, todo lo puedo arriesgar. Se fue mi mujer querida, no le aunque. La película narra la historia de una preciosa mujer, Rebeca Iturbide, quien es cortejada por los tres compadres del título. ¿Yo? ¿Acaso soy un viejo cancamote fruncido y arrugado? Nomás mírese y mírenos. ¡Acuérdese que somos sus hijos! ¡Ustedes no son mis hijos! ¡Bueno, sus compadres! ¡Tampoco! Andrés Soler representa a un padre autoritario y rabo verde que competía con sus hijos por el amor de la muchacha. En una escena, Jorge y Pedro Armendáriz llevan el machismo al extremo. De todas salimos bien, menos con las viejas. Con esas no podemos. Sí, Pancho. Las mujeres son la causa de todititos los desastres. Si no fuera un animal tan indispensable. Su relación con Gloria estaba llena de tensiones. La madre de Jorge, doña Emilia, no aceptaba la unión libre en que vivía su hijo. Para enfrentar la situación, la pareja inventó fecha y lugar de una boda ficticia. Buenos Aires en 1947. Yo pecador. En un esfuerzo espectacular por salvar su relación, viajaron a Roma buscando la anulación del matrimonio de Gloria, quien se había casado cuando tenía 15 años. El Vaticano se negó. Al bienaventurado San José, su castísimo esposo. Su castísimo esposo. Tierra no da ni para malvivir y es inútil seguir luchando. Hay que abandonarla. De vuelta a México, filmaron juntos Siempre Tuya, un melodrama muy al estilo del director Emilio Indio Fernández. Vieja, viejita, ya llegamos a México. Mira, ahí están los volcanes. En Siempre Tuya, Jorge estrenó su canción más popular, México lindo y querido. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía,
Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. La última película en que trabajaron juntos fue Un gallo en corral ajeno. ¿Qué pasó? Cuando el sol empieza a abrir los ojos y todavía hay algunas estrellas que se van yendo poco a poco, como asustadas, y se echan un buen trago de tequila, que es como si se bebiera un trago de sangre de su propia tierra. Ah, no, yo no. A mí regístreme. Un gallo en corral ajeno es una comedia urbana basada en otra hollywoodense, Porfiada Irene. Poco después, Pedro Infante haría su propia versión en Escuela de Vagabundos. La verdad, yo ya no puedo ni abrir los ojos, caray. Asómate, Gloria Marín adoptó en 1951 a una niña, Gloria Ramos, con la que Jorge se encariñó de inmediato. Hiciste que yo personalmente te lo dijera. La relación entre Jorge y Gloria empeoraba cada vez más y la niña no pudo cerrar el abismo que se abría entre los dos. Porque lo nuestro ya no existe y es cruel confesarnos. En febrero de 1952, la pareja se disolvió en medio de violentos altercados. Te pido mi libertad. La gran triunfadora con la separación fue la mamá de Jorge, quien al fin lograba tenerlo para ella sola. Pero no lo gozó en exclusiva por mucho tiempo, porque una rival seductora le salió al paso. María Félix tenía ganas de estrenar marido. A finales de 1952, Negrete terminaba su segundo periodo como secretario general de la ANDA, institución a la que había dedicado una atención ejemplar. Jorge fue reelecto, pero al poco tiempo enfermó de hepatitis. Al sentir que su salud empezaba a flaquear, quiso realizar todos los sueños que había dejado pendientes. Vivir para sí mismo y no para los demás. El último año de su vida fue vertiginoso y dramático. Jorge. Vengo para que hablemos como los... Su mal hepático le provocó la pérdida de 15 kilos, como se ve en dos tipos de cuidado. De cierto padecimiento que... Bueno, hay que decirlo claro. ¿Qué es la enfermedad que te traes? Mi enfermedad. Al menos eso fue lo que dijo tu amigo. ¿Y tú por qué andas contando lo que no debes? Yo se lo exigí. Vamos a darnos en las muelas. Va a matarnos de plano. ¿Así, de pantera? ¿Así? ¡Pues arráncate! ¡Arráncate! ¿Tú no me traes tantas ganas? ¡Arráncate, imbécil! Dirigida por Ismael Rodríguez, Dos tipos de cuidado es una comedia ranchera en la que Jorge alterna con su rival en popularidad y eterno admirador, Pedro Infante. Mira. ¿Ves? Con dejarte caer esta matatena en la cabezota te mueres. ¡Pues suéltala ya! No soy tan vil. Ya te lo dije que yo nunca podría matarte. Pero yo sí. Mira. ¡Ah, música! ¡Música! 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 En la serenata simultánea donde los dos rivales cantan Ojos Tapatíos, Pedro Infante hace una modesta segunda, mientras Jorge lleva todo el peso de la canción. Los aires se esparcen aromas mejores y todas las flores suspiran de amor. Porque bueno es cosa buena.
por lo menos de apellido. Jorge Bueno es muy bueno, hijo de Bueno también, y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él. Poco después, Jorge protagonizó en la vida real el romance más comentado al enamorarse de María Félix. En cuestión de meses, la pareja llegó al matrimonio que se llamó con justicia la boda del siglo, el 18 de octubre de 1952. La boda con María fue todo un acontecimiento. Asistieron más de 500 invitados, entre ellos Diego Rivera, Frida Kahlo, Salvador Novo, actores, productores. Doña Emilia aceptó el matrimonio a regañadientes. ¿Eres tú, Venancio? Soy su vecina de cuarto. ¿Cuándo va a dejar de cantar? No puedo dormir. Esta no es hora de dormir, señor. Señora. Ocupado en atender su carrera y a su nueva esposa, Jorge jamás guardó el reposo ordenado por el médico. ¡Qué miedo! En abril de 1953 actuó con María uno de los episodios de la película Reportaje, de nuevo para Emilio Fernández. Pellízqueme, por favor. ¡Ay! Sí, tercera parte, pero en close-up. ¿Sabe lo que es un close-up? Aquí, mire, toda aquí, toda. Y a mí, naturalmente, yo creo, aquí. Nada. Sí. En uno de los diálogos se hace referencia a la enfermedad de Jorge. Nada más. Ay, la vecina. Oiga usted, a propósito, cuando usted se case también va a usar en la noche las cosas esas de... No, en la noche no. Únicamente a las horas de oficina de mi marido. Cuando no haya sindicato, ¿sabe? ¿Usted sabe lo que es un sindicato? Yo, ni una palabra. El hígado. Bueno, de todas maneras nos echamos la de huevo chingo, ¿no? Pero luego... Juega. La apariencia de Jorge era ya notoriamente enfermiza. La filmación de El Rapto con María Félix y dirigidos por Emilio Fernández fue un verdadero viacrucis para Jorge. Al terminar la película, Jorge se internó en el hospital. La hepatitis había degenerado en cirrosis. Y ya no hay de volver. Hasta nunca. Tiempo. Hombre y guitarra llorando a la luz. En su habitación de la Central Médica, Jorge pedía a la Virgen que le diera valor para enfrentarse a la muerte con dignidad. Debe fingir hasta el último instante que nada le duele, que si por él fuera, estaría montando a caballo. María no está a su lado. Filma una película en Francia. Jorge acaba de recibir la oferta de un empresario norteamericano para presentarse en el Million Dollar de Los Ángeles. En su estado, cantar en un teatro es una locura. Pero no ha rechazado la oferta, porque si al fin y al cabo se va a morir, sería más digno y más honorable morir en un escenario. Mejor largarse de esta vida con aplausos. Quiere
Contra la oposición de médicos y familiares, Jorge voló a Los Ángeles, donde murió el 5 de diciembre de 1953. A tus praderas y flores, que son como talismanes del amor. El gobierno mexicano se encargó de trasladar el cuerpo de Jorge Negrete a la Ciudad de México. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. El cortejo fúnebre fue presenciado por más de 500.000 personas. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Una sexta parte de la ciudad se volcó a las calles para ver pasar por última vez a su ídolo, en una manifestación de duelo sin precedentes en la historia de México. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero